El compañero Osmani, en este caso Yasmani Pérez, es el secretario del, en este caso, del Comité Primario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Granma. Bienvenido, Yasmani, gracias por llegar, porque vamos a hablar del campamento de verano que se ha instalado en nuestra Universidad de Granma. Quisiera que nos dieras detalles, sobre todo, cuáles motivaciones tienen en este verano 2024. Sí, buenas tardes. Agradecerle al programa Frecuencia 12 por estar compartiendo y dar detalles de nuestro campamento de verano en la Universidad de Granma 2024. Las primeras motivaciones que estamos trabajando y momento a reflejar en este campamento de verano son el 71 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, al Día de los Niños, al 98 aniversario del natalicio de nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz y al 60 aniversario de los Juegos Escolares. Por lo que hemos propuesto del programa del campamento de verano que se desarrolle del 14 al 19 de este propio mes, en esta semana, y estamos ya inmersos en estas actividades, donde tenemos varios recorridos por la provincia de Granma, ya sean históricos, culturales, políticos, y también actividades comunitarias y de corte social en la provincia en algunos lugares. Le podemos explicar, ya comenzamos ayer con el recibimiento en nuestra bella Campus 2, es aquí mismo en Bayamo, perteneciente a la Universidad de Granma, donde nos estuvimos moviendo por la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes. Realmente fue un espacio enriquecedor con la novia de Bayamo, donde vimos toda la parte de literatura y escritura. Hoy estamos en Guisa, donde estamos viendo la loma. Fuimos a la loma de Braulio Coronón, brindamos la ofrenda y están en actividades culturales. Pero hoy a las 7 de la noche estamos brindando la actividad comunitaria en el reparto del Valle, donde está el programa La Guaguandunga. La Guaguandunga de Cheo, sí. Y el proyecto de Barrio en Barrio y el proyecto Evoluciona de nuestra propia universidad perteneciente a la Facultad de Cultura Física. ¿En qué lugar sería? ¿Tienes claro el lugar? A ver, no recuerdo. La calle exacta, no. Exacta. Bueno. Entonces, el mañana estaríamos saliendo para Jiguaní, donde la primera actividad sería un trabajo productivo en el Polo La Jatía. Y así avanzaremos en actividades culturales, también tenemos un encuentro con la comunidad y los matutinos especiales que están enmarcados en los cuatro equipos que lo pudimos lograr hacer por los municipios. Entonces, el miércoles estaremos saliendo para Niquero, en vista al Monumento Nacional Las Coloradas, y ahí estaremos realizando el matutino y correspondiente a todas las explicaciones sobre ese sitio. Y ya terminaríamos con entonces la actividad cultural, que es ahí mismo en la playa de las Coloradas. Estamos saliendo para Bartolomé Mazó, la Comandancia de La Plata, donde ahí tenemos también bastante recorrido histórico que revisar en la historia y en la actividad de los jóvenes universitarios granmenses. Y ya entonces el viernes, no por último, son los más menos importantes, estaremos revisando Pilón, allá a la casa natal de Celia, y terminaríamos en algunos polos productivos con aportes científicos de nuestra provincia que nos ayudan también a puntualizar la universidad. Muchísimas gracias, Yasmani. Esperamos entonces que disfruten todos los miembros de este campamento de verano de la Universidad de Granma y aprendan mucho en esta etapa estival con todo este recorrido. Vamos entonces a una pausa, luego tenemos más.